Mientras contempla la noche desde una ventana de la cárcel, Jalil escribe a Aisha, su mujer. Mi amor, en la palma de mi mano, la canción de tus cabellos. Aunque a 600 kilómetros de distancia, estás junto a mí. Pero cambiemos de tema. En este año de 1941, no vamos a ponernos a hablar de nosotros dos. Aún no soy tan atrevido. Mi amor, mira la lámpara pintada de azul que luce ante la casita blanca junto al camino que el claro de la luna ilumina. En el jardín, la armeria y árboles, morera, acacia, ciruelo. También hay un senador, pero no lo distingo. 1 de agosto. Las noches aún son cortas. Toques de sílbato de los guardias. El camino está desierto. Las nubes se pasan por la mitad del cielo. El que así llega, tan furioso, es el tren de Zunguldak. A pesar del claro de luna, en la otra mitad del cielo hay estrellas junto a las montañas. El tren ha cruzado el puente de hierro por detrás de los álamos. La ciudad nueva está junto a la estación, sus luces azulean entre los árboles. Oigo la voz de una mujer, gritos de niños. Se me hace un nudo en la garganta, me invade una terrible nostalgia. Pasan muy despacio las fantasmales sombras de dos hombres, uno al lado del otro, supongo que funcionarios, muy dignos y muy cansados. Iban en silencio. El tren vuelve a partir, su agudo silbido resuena como los oídos cuando silban. Como silban tus oídos, amada mía. Ante una ventana de la cárcel, Jalil abandona la carta que escribe a su mujer Aisha y relee por quinta vez la carta que llegó por la mañana y estaba feliz y contento como el agua que corre libre. Aisha decía en su carta: estoy tumbada frente a la ventana, con una manta hasta las rodillas y me embarga un dulce calor. Se divisan los campos tan hermosos y la colina de Kamlia. El tiempo está muy calmado. Los sonidos producen curiosos ecos. Están labrando el campo que está junto a nuestro jardín. Dos bueyes, un hombre tira del arado por delante y otro lo conduce por detrás. La tierra se hincha. La mano del hombre sobre la tierra rebosante de vida. Miro sorprendida con cuánta facilidad, con cuánta naturalidad hacen un trabajo tan duro, tan importante. Desde esta mañana han dado nueva vida a un enorme trozo de tierra. Me pregunto qué irán a sembrar. Te lo escribiré. Ya está anocheciendo. Los cuervos regresan de la escuela. Así se decía cuando yo era niña. Así dice también tu hija Leila. La casa se ha quedado a oscuras. Enciendo la lámpara y me miro en el espejo. La mujer que tiene un marido preso pasa el tiempo mirándose en el espejo a todas horas. Lo necesita más que las demás mujeres, pues teme envejecer. Quiere gustar a su amado cuando lo pongan en libertad, aunque sea 30 años después, ¿qué importa? La mujer del espejo no es vieja, es pelirroja, y sus ojos a veces son verdes y a veces color de miel. Jalil dobló la carta de Aisha, se la guardó en el bolsillo y siguió escribiendo su inacabada respuesta. Mi único amor. Claro que eres pelirroja, y tus ojos a veces son verdes y a veces color de miel.
así que te has dado cuenta, cualquiera habría podido verlo. Pero aunque así sea, yo he sido el primero, pues soy el primero que lo he escrito. Y en este mundo nadie ha dicho estas palabras antes que yo. Pues claro que eres pelirroja, y tus ojos a veces son verdes y a veces color de miel. Pero hay otra cosa que tal vez desconoces. Tus manos son maravillosas. Mi único amor, recuerda que no íbamos a hablar de nosotros en este año de 1941. Existe el mundo y nuestro país, el hambre, la muerte, la nostalgia, la esperanza y la victoria, juntos con el mundo y nuestro país. Y dentro de ellos estamos los dos en este instante con nuestra separación y nuestro amor.